marcha es el acto público de visibilidad más importante que tiene nuestra comunidad en Argentina. Y tiene 23 años, así que tiene toda una importancia a nivel histórico, a nivel convocatoria, a nivel visibilidad, a nivel político, a nivel social. Este año tenemos una consigna que es por una igualdad real, ley antidiscriminatoria y Estado laico, que estamos reclamando que finalmente la Cámara de Diputados modifique la ley antidiscriminatoria e incluya la orientación sexual y la identidad de género. Y también la celebración, también el festejo. Viste que la gente venga a bailar, a divertirse, porque eso también es muy revolucionario. Hace 23 años, la primera marcha la hicimos con Carlos Jáuregui, había 200, 300 personas, la mitad con máscaras. Estamos hablando ahora de un estado totalmente diferente, de cientos de miles de personas, que aparte sienten orgullo. Luchamos por la ampliación o el reconocimiento de los derechos para todas aquellas personas que no somos heterosexuales. También es una marcha que abraza otras causas. Esta marcha va a reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito, porque queremos que el Parlamento se debe un debate abierto a toda la sociedad, porque sobre la base siempre de los discursos que están sostenidos solamente en prejuicios, se impide tan solamente discutir. Y nosotros, si de ahí algo que estamos orgullosos a partir de la lucha que dimos por el matrimonio igualitario, es que la sanción de esa ley fue abriendo otros debates. Hoy estamos reivindicando sobre todo por un Estado laico, por una inclusión en el sistema educativo, y también los afrodescendientes venimos a poner el cuerpo y acompañar la diversidad, porque también dentro de la comunidad afrodescendiente hay lesbianas, gays, bisexuales y trans. Este proyecto político ha logrado incluir a cientos de miles de personas que habían quedado históricamente invisibilizadas. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de nacional de los afroargentinos y de la cultura afro, el reconocimiento a los pueblos originarios. Creo que cada vez más se está logrando que todos los ciudadanos y ciudadanas se sientan plenos en integrar una Argentina que donde todos y todas tenemos los mismos derechos solamente por habitar este suelo. Para las personas que son del mismo sexo y quieren adoptar, la salud trans, para ser atendidos en hospitales, para ser gratuitamente con medicación, para las personas que tienen HIV. Bueno, la Marcha del Orgullo últimamente fue cuestionada por el simple hecho de que es una muestra como del ridículo. Y la verdad yo creo que tiene importancia porque siempre es mostrarnos como en verdad somos, por lo menos una vez en el año. Me parece que es sumamente importante lograr que la diversidad sea un valor para la sociedad y no algo que se ha visto como extraño o como que hay que incluirlo, sino que tiene que ser como algo positivo, como algo que sume y haga la sociedad más rica e importante. Y estoy aquí representando a Chile porque por de una buena vez legislen, porque en Chile está todo bien de onda, pero no hay nada en papel. Así que bueno, apoyando como siempre en Buenos Aires, y ahora espero que me apoyen a mí. Somos todos iguales, chicos. Y la gente gay está comprobado científicamente desde el nacimiento, ya venimos así. Te lo digo yo, que desde los 5 años sabía que quería. Seres humanos, lo que pasa que, bueno, uno elige lo que quiere ser. Nada más, eso. Entonces estamos acá porque siempre se hace esta fiesta, para que nos reconozcan quiénes somos.